Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo con otro gameplay. Aprovechando que el sábado hicimos un vídeo de errores de una película de Bruce Lee, la de Juego con la Muerte. Bueno, ya visteis el vídeo, errores como tal no eran. Mostramos recursos que hicieron que se pudiera completar una película de Bruce Lee con tan solo unos 20 minutos de metraje original, donde aparecía Bruce Lee. Y bueno, la película pues es una castaña, pero aún así le tengo mucho cariño, ¿no? Y bueno, que creo que es el mejor momento para jugar a este juego de 8 bits, un clásico, el Bruce Lee de Spectrum, que salió en 1984. Ya sé que muchos de vosotros no habréis nacido por aquel entonces, pero bueno, vamos a jugar a ello. ¿Por qué jugar y hablar de Bruce Lee en este momento? Pues el 20 de julio de 1973 fue cuando murió, es decir, el mes pasado, ¿no? En julio. No es que muriera el mes pasado, sino que el aniversario fue relativamente hace poco, así que creo que es buen momento para jugar a este juegazo. A muchos nos parece un juegazo y a otros pues quizás no lo parezca, ¿no? Pero bueno, ahí vamos adelante. Bueno, después de esta musiquita nos vamos a poner con el juego, ¿no? Yo juego con teclado. Además juego con una configuración rara, con interfaz 2, que son las teclas 6, 7, 8, 9 y 0, ¿no? Qué raro, ¿verdad? Pues así he jugado yo siempre. Dato importante, este es el primer juego de Spectrum que jugué. El primero fue en casa de mis primos, que mis primos se quedaron muy sorprendidos de cómo era capaz de jugar yo con teclas, ¿no? Que nunca había tocado un Spectrum. De hecho, jugué con otras teclas. No con estas. QAOP creo que era, ¿no? No recuerdo ahora mismo. Creo que era la Z para agacharse. ¿La Z? Bueno. Bueno, a ver, el objetivo es ir cogiendo esos farolillos, ¿no? Aquí tenemos al gordo y al flaco. Es decir, a Pimpinelo y a Zrao. Que vamos, que no me quieren dejar coger los farolillos. Así que bueno, vamos a ir cogiéndolos. Y a medida que vamos a ir cogiendo farolillos, se van a ir abriendo puertas, nuevos caminos. Y podemos seguir avanzando en nuestra grandiosa aventura. Este juego me encantaba. No sé la de veces que me lo he terminado. Ojito, este juego hará... no sé, 2 años quizá que no juego. Vale, un truco es que nos quedamos agachados y no nos van a dar nunca, ¿no? No tenemos... uy, no tenemos una barra de vida. Pero si nos dan, no sé si era 3 veces, moríamos. Los enemigos dependen, ¿no? Hay un en este... depende del golpe que le demos. Con la patada esta corriendo... aguantan un golpe más. Y con los puñetazos creo que aguantaban 2 o 3 golpes. No recuerdo. Creo que puñetazos eran 2, patada 3. O 3 puñetazos, 4 patadas. No lo recuerdo porque ya os digo, hace como 2 años que no jugara este juego. De hecho, un juego que oye, que no sé, que a veces juego. Ya hacía mucho que no lo ponía, ¿no? Vale, 3 patadas. 1, 2, 3, 4. Vale, es verdad, el pimpinelo este aguantaba más golpes. Vale, ya hemos recogido los farolillos de estas 3 primeras pantallas. No hay salida, ¿verdad? Pues se nos ha abierto una especie de trampilla que había abajo y es por ahí donde nos vamos a meter. Muy bien, pues comienza la parte más divertida, ¿no? Que es... son pues estos obstáculos... y vais a flipar con la inteligencia artificial de los enemigos, que es divertidísima. A ver, eso se supone que es un ninja, ¿no? Parece un tío con un palo. Uy. ¿Veis? A los enemigos los matan. Hombre, supuestamente imagino que eso es electricidad, ¿no? Vale, los enemigos pueden morir por objetos de escenario, cuchillos, electricidad y cualquier tipo de trampas, ¿no? Eso es de agradecer. Que los enemigos sean inmunes, como en muchos juegos, a trampas y a sus propios golpes,
Es decir, estos dos se pelean a veces entre ellos. El Pimpinelo y el Shroud estos se pelean, pero vamos. A ver, me agacho. Uy, que no me ves. Uy, que no me ves. ¿Dónde estoy? Vaya por Dios. Cierto, cierto. No he recordado. Uy. No he dado el salto bien. Es lo que me ha pasado. Vale. Muy bien, ahora. A ver, ¿qué me quedan? Tres vidas, ¿no? Bueno, pues hay que tener cuidado. Vale, y aquí había que coger el timing. Ahora. ¡Ay! ¡Perfecto! Nos ha salido perfecto. Vale, ¿veis esos píxeles que hay en el suelo? Pues son trampas también. De hecho, aquí vamos a ver cómo se matan entre ellos, ¿no? Seguro que alguna vez se matan. Ah, pues mira, le ha dado y no ha muerto. Bueno, pero ¿qué pasa? Ay, el gordito sí, pero el flaco no. Vale. Vale. Muy bien, ha caído él en la trampa. Cogemos aquí. Y por poco muero. Porque eso no lo tenía que haber hecho así. A ver. Esto me toca acercar aquí. Y la cosa iba así. Vale, cogemos farolillos. Ha abierto esa pared de la izquierda. Y esto creo que era fácil. Incluso. ¡Ay! Lo he querido saltar con una apartada voladora. Eso me pasa por ir de guay. Vale, esto cambia de sentido. Y vamos a dejar de arriesgar tanto. Pues yo me he pasado este juego sin que me maten ni una vez. Pero como quería hacer la gracia, pues nada. Por cierto, tengo que comprarme un teclado nuevo porque estoy con un teclado muy pequeñito y no reposo las muñecas y pasado un tiempo me duele. Vale, pues aquí tenía que coger estos dos farolillos y creo que se abría una puerta a la derecha. Cuidado con los cuchillos. Bueno, cuchillos, espadas. Vale, esto creo que ahora va un poco más rápido, ¿no? Ay, cuidado con las espadas. Qué mal estoy jugando, chicos. Qué gameplay de mierda. A ver, yo quería terminarme el juego. Eso supone que no puedo fallar más. Pero bueno, así le damos más emoción, ¿verdad? Aparte que hace 2 años que no juego. ¿Qué cojones? Vale, se abre esa puerta de ahí. Y bueno. ¡Upa! Vale, esto cambia de sentido. Nos tenemos que arrimar mucho. Saltamos por si acaso. Ahora tenemos la puerta de arriba a la derecha. Uy, la puerta, sí. Pues el muro de arriba a la derecha que se ha abierto. Y aquí nos tenemos que dejar caer. ¿Podemos saltar o nos podemos dejar caer? Nosotros vamos a dejar caer. Vale. Y ahora saltamos. Y aquí, cuidado. Aquí si nos agachamos, el tío se agacha y se clava la espada en la cabeza, ¿no? Así que no vamos a pretender eso. Vale, se han abierto esos cuchillos de ahí. Y esto, si lo hacemos bien. Vale, vamos abajo. Muy bien, muy bien. Vale, farolillo y subimos arriba. Fácil, fácil. Muy bien. Placa. Placa. Placa, placa, placa. Cogemos todos farolillos y fin de la historia. Toma, Pimpinelo. A ver. Muy bien. Con eso nos quitamos la espada. Y creo que había un ídolo abriendo la boca. Ahí está. Esa especie de buey sagrado o lo que sea. Vale. Esto era. Ah, vale, el puente. Vale, esto hay que acercarse mucho. Vale, nos tiramos. Aquí, si nos tiramos al vacío, o sea, tenemos grandes caídas, el personaje lo aguanta. Vale, debe de tener pies de gato porque el tío no se muere con grandes caídas. Muy bien. Bien. A ver si se matan entre ellos y me puedo levantar. Pues parece que el flaco no quiere morir.
Venga, venga, a ver si os peleáis entre vosotros. Bueno, venga, vamos arriba. Aquí el pimpinelo que me sigue. ¡Uy! ¿Cómo es posible con lo gordo que estás, tío? Ya me estoy fijando que a veces mueren y otras no. Y aquí no son farolillos, son... Joder, esto me parecen como bidones de gasolina colgados, la verdad. Serán farolillos, pero de otra forma, en fin. Nosotros vamos a lo nuestro. Vale, aquí había tres entradas. No recuerdo si había que entrar por las tres, me imagino que sí, ¿no? Así que vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿ok? Que creo que era el camino. O era izquierda, luego derecha y luego centro, no me acuerdo. De todas formas lo vamos a ver porque son muy cortitas todas. Vale, este cogemos aquí. Vale. Bueno, aquí viene el super truco. ¿Vale? Esto es una vida extra, ¿vale? Que cogemos. Vale, el pequeño ha muerto. Y aquí viene el truco. Entramos de nuevo y otra vez está la vida extra. Así pues podemos llegar, creo que eran hasta 9, si no recuerdo mal. A ver, a puñetazo. Venga, muere Pimpinelo. Ahí va. Pero chico, muere tú también. Vamos a coger una más. Toma ya. Ya está, 5 vidas. Yo creo que vamos bien, ¿no? Ya está bien. A ver, los juegos de aquella época, pues muchos de ellos tenían sus trucos, tenían sus secretos, ¿no? En este caso, este es el secreto más conocido de... El truco más conocido de Bruce Lee, ¿no? Bruce Lee. O Bruce Lee, como decía alguna persona que he conocido. Menudo gañán. Muy bien, seguimos adelante. Aquí han palmado los dos. Pero nosotros, como somos más guapos, no vamos a morir. Toma, 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 toma. Muy bien, el gordito ese viene detrás nuestro. No sé si será un... El gordito, imagino, será un luchador de sumo y el del palo un ninja. Pero son suponeres, ¿no? Suponeres, suposiciones. Madre mía, cómo estoy hoy. Tampoco tengo la voz muy fina, ¿no? Porque tengo el aire acondicionado desde hace un rato y me ha afectado. Vale, este es el punto más difícil del juego. ¿Vale? Esto pues me sabía de memoria los tiempos en los que hacerlo correctamente, ¿no? Es posible que me maten algunas vidas, quizás más de una. Pero bueno, oye, vamos a intentarlo. Vale, me ha salido perfecto, así era. ¡Ay, ay, ay! Y... Vale, pues si no recuerdo mal, ese era el momento más difícil del juego. Bueno, y el jefe, pero el jefe si ibas corriendo y saltando, lo pasabas. Bueno, el jefe, porque hay un enemigo final. Bueno, ya lo veréis. Ese está más gordo que Pimpinelo, os aviso. ¿Y por qué me llamo yo gordo? Me cago en la hostia. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, no te quedes ahí atascado. Toma. Toma. Por llamar... Ay. Toma. Toma. Vale, cogemos más farolillos. Una puerta aquí. Antes dije que ya habíamos pasado más difícil del juego. Lo siento, me he equivocado. Esta parte es muy divertida, hay que tener mucha sincronización. Es fácil, ¿no? Pero hay que tener sincronización, no podemos ir a lo loco. De acuerdo, de todas formas este juego es facilito. Yo lo recomendaría a todos los que queráis jugar algún juego retro de la época. Un juego de 1984, este juego sería el ideal. De verdad, este fue el primer juego. Ay, el primer juego de Spectrum al que jugué y fue el que me convenció para comprarme un Spectrum. A ver, también lo había en el resto
de ordenadores de la época, en MSX, en Amstrad, en Commodore 64, me imagino que también estaba, no lo recuerdo, porque nunca lo jugué. Vamos a esperar un poco más. Y bueno, es para los que os gustaría iniciaros en los juegos retro, de verdad, este sería pues un juego fantástico para ello. ¿Por qué? Pues aparte de que es un juego muy divertido, los controles son muy buenos. El personaje responde perfectamente a las pulsaciones de teclado. Que en los juegos de aquella época, en muchos juegos eran muy difíciles por el mero hecho de que los controles eran muy malos, pero muy malos, que el personaje se hacía incontrolable, se hacía injugable, respondía lentamente y claro, eso le daba una dificultad añadida a los juegos. Bueno, pues anda, por hacer chulito. Este es el final del juego, ¿vale? Aquí vamos y listo. ¡Tachán! Broly consiguió el tesoro. No sé desde cuándo Broly ha ido buscando un tesoro, ¿no? Pero bueno. Oye. Que es el final del juego, ¿no? Vale. Y el juego vuelve a empezar otra vez. Pero nosotros lo vamos a dejar ahí. Si no os parece mal. Así que bueno, os lo recomiendo, pero lo recomiendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete meses, las que sean. Jugad a este juego, buscad un emulador de Spectrum y jugadlo. Os va a gustar mucho, el juego está fantástico. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros que es gratis y hasta otro próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Toma, Pimpinelo, muere! Pimpinelo, toma.